Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video traído más por Sergio Medina. En este nuevo video, como les había prometido, vamos a estar creando un texto parecido al que ven en pantalla, ok, de la película B-Movie. En este tutorial podemos estar cambiando los valores, como es el color del texto, que es un anaranjado, el degradado también. Podemos estar cambiando también el texto en sí. Podemos poner tu nombre, tus iniciales, etcétera, etcétera. Podemos estar cambiando también este color del flares, eso lo veremos más adelante. Para comenzar, vamos a crear un nuevo documento, archivo nuevo. Creamos un documento de anchura de 600 píxeles y una altura de 300 píxeles, resolución de 72 píxeles por pulgada. Le damos en OK. Vamos a coger la herramienta bote de pintura con un color frontal totalmente negro. Vamos a rellenar este documento. Vamos a crear una nueva capa. La renombramos a luz y vamos con la herramienta degradado. Ahora nos dirigimos a este editor de degradado. Lo seleccionamos, vamos a darle en cargar. Nos dirigimos en la carpeta descargada de los materiales. Seleccionamos el degradado que te dejo ahí. Cargamos, seleccionamos el degradado cargado, que es la luz. Le damos en OK, en modo normal y un degradado radial, una opacidad del 100%. Ok, y lo que vamos a hacer ahora con la herramienta de degradado, vamos a tener presionado la tecla Shift, más o menos calculando en el medio, vamos a hacer algo así. Ok, más o menos así. La cosa que esta línea negra que se ve acá, que es transparente, tiene que ser delgada, más o menos algo así. Ok, más o menos así. Ok, ahora lo que hacemos es bajar la opacidad a un 15% más o menos para obtener un resultado parecido a este. Ok, vamos a archivo, abrir, seleccionamos el fondo B, lo abrimos, vamos a arrastrar este fondo a nuestra composición. Ok, control más T para transformación libre y con la tecla Shift presionada vamos a achicarlo algo así para que se ajuste a nuestro documento. Ok, más o menos así. Validamos y lo ajustamos más o menos a esta altura. Le bajamos la opacidad a un 15% o 25%. Duplicamos la capa. Y a esa capa le damos en luz suave. Ya tendríamos un efecto parecido a este. Ahora vamos a crear una nueva capa. La renombramos a degradado. Y vamos a seleccionar un degradado. En este caso, de negro a blanco. Ok. Un degradado lineal. Y vamos a hacer más o menos algo así. Al revés. Más o menos que el blanco quede arriba. Algo así. Que no quede la parte de abajo tan oscuro. Tiene que quedar algo así. Ok. Lo cambiamos a modo de fusión multiplicar. Y obtendríamos un resultado como este. Ahora vamos a crear un texto. Ok. Con una tipo de letra Arial. Y pues, ok, un Arial. Vamos a darle unos puntos, 200 puntos más o menos. Ok. Y escribimos el texto que queramos. Más o menos así. Le ponemos en black acá para que el texto sea grueso. Ok. Vamos a escoger un color anaranjado para este texto. Ok. He utilizado un código F86402. Ok, tú puedes utilizar el mismo. Vamos a darle clic derecho, opciones de fusión sobre la capa de texto y vamos a darle una sombra paralela, modo de fusión multiplicar, color negro, opacidad del 75%, ángulo de 120 grados, luz global lo activamos, una distancia de 2 píxeles, extensión 40%, tamaño de 10 píxeles y en calidad lo dejamos como está. Sombra interior. Modo de fusión multiplicar, opacidad del 20%, desactivamos luz global, ángulo de menos 30 grados, distancia de 3 píxeles, retraer de 10%, tamaño 8 píxeles, calidad lo dejamos igualmente como está, seleccionamos resplandor en interior, en modo de fusión, subexposición lineal, opacidad del 20%, ruido del 0% y un color del código 7F7F51.
En técnica, más suavizado, origen borde, retraer del 0%, tamaño de 15 píxeles, y en calidad, en rango 60%, vibración 0%. Seleccionamos bisel y relieve. En estructura, en estilo, le seleccionamos inglés de interior, técnica redondeado, profundidad de 231%, dirección arriba, tamaño 21 píxeles, suavizar 0 píxeles. En sombra, vamos a desactivar la que dice luz global. En ángulo, le damos 110%, disculpen, 110 grados. En altitud, 45 grados. Vamos en contorno de resplandor. Vamos a hacer algo así. Vamos en el editor de contorno. Vamos a hacer acá más o menos algo así, curviado. Ok. Y en modo resaltado le damos trama, color blanco, opacidad del 96%, modo de sombra, luz suave, color negro, opacidad del 60%. En contorno vamos a seleccionar un contorno, el que está acá por defecto, que viene por el Photoshop, en rango 44%, y desactivamos suavizado. Por último, vamos a seleccionar un degradado, modo de fusión normal, opacidad del 80%. Y vamos a seleccionar un degradado. En este caso va a depender del color que le hayas puesto al texto inicial. Si le has puesto un color azul, vas a tener que variar los colores de acá. ¿Ok? Entonces, en el primer color, vamos a seleccionar un anaranjado. En este caso, código del F86503. Vas a colocar el mismo código. Y te recomiendo nada más que cambies esta línea de acá. Si tú le has puesto un celeste, pues calculas más o menos así y listo, ok, lo colocas. En esta parte de acá, en el otro color, vamos a seleccionar un código del FBE432. Igualmente vas a colocar el mismo, y si tú has cogido un celeste más o menos así, lo colocas algo así. Le das en ok. Luego vamos a darle en ok. Estilo lineal, alinear con capa, ángulo de 90 grados, escala del 100%. Le damos en ok. Y obtendríamos el resultado como este. Una observación que tienen que tener en cuenta es que los valores van a cambiar de acuerdo al tamaño del texto que tú le hayas colocado de OK. Si tú lo has colocado más grande, pues van a variar los valores. OK. Entonces, vamos a ahora duplicar este texto. Control más J para ello. Vamos a cambiar el texto a Movie. Vamos a darle clic derecho, convertir en objeto inteligente, control más T para transformación libre, y vamos a achicarlo más o menos algo así, para que no se pierdan los valores que tenía, ¿ok? Una vez hecho esto, vamos a archivo, abrir, vamos a abrir el flare que te dejé, ¿ok? Este flare lo arrastramos hacia la composición, control más T para transformación libre, y en modo fusión le damos trama para que se quite el fondo negro. Lo colocamos más o menos así. En color frontal vamos a tener en este caso un anaranjado. Vamos control más U. Vamos a seleccionar colorear. Y más o menos en saturación vamos a subir un poquito para que tome más o menos un poquito más de color anaranjado. Ok. Ahora vamos a crear una nueva máscara de capa. Vamos a seleccionar un degradado de blanco a negro y vamos a hacer algo así con degradado radial. Vamos a hacer algo así para quitar el exceso de brillo. Ok, y lo colocamos así, más o menos. Y con estos pasos hemos terminado de crear nuestra texto B-Movie. Es una composición muy simple, pero el efecto que le hemos dado es muy bueno. Espero te haya gustado. Dejas tu comentario. Dar manito arriba si es que te gustó el video y darle like al fanpage de este canal para que sigas atento a todas las noticias que estaremos publicando en el fanpage. Eso sería todo por mi parte, espero te haya gustado y hasta luego.